Buenas, 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 amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo directo para traer un poquito de selección argentina. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo, cómo atravesaron eh, esa noche de selección con ese partido extraño que tuvimos anoche? Para ustedes era 11 de la noche, para mí era 4 de la mañana toda esta historia. 12 de la noche, perdón. Para mí era 4 de la mañana toda esta historia. Así que me fui a dormir. Después de grabar el video, 7 menos cuarto de la mañana. Y acá estamos, en un nuevo directo, con cara de macrado, obviamente, porque dormí de 7 de la mañana a 11, ponele, y ya me puse a editar el video para subirlo, y, y nada, ya quedé despierto y quedé haciendo cosas. Y acá estamos para hablar de selección argentina. Entiendo que es vísperas de feriado. Eh, acá en España, el jueves solamente los que van a la escuela, el resto trabaja todo. Eh, el viernes es el día que... Mm, que no se trabaja y, y el lunes eh, pero bueno, acá estamos porque es un día de balances habló Scaroni, habló Mascherano eh, ganaron los chicos de la sub-17, tenemos los grupos de la Eurocopa eh, hay novedades, hay novedades y compartir si bien hice un video hablando de lo que pensaba post-partido, está bueno tener este intercambio con con ustedes, con el chat y poder hablar un poquito de, de nuestra selección argentina que Estamos muy conformes, seguimos muy conformes, hace mucho tiempo que estamos muy conformes con la selección. A ver, estamos conformes con el rendimiento, yo creo que desde septiembre del año 2021, que estamos muy conformes con el rendimiento de la selección. Eh, entiendo que ha habido eh, partidos donde eh, hemos jugado mejor, otros no tanto, pero nunca jugamos mal, incluso en el partido con Arabia Saudita. Eh, del Mundial, ese primer tiempo jugamos mucho mejor que Arabia, nos desconcentramos ocho minutos y nos clavaron dos goles. Y así fue la historia. Y, y menos mal que fue así. Eh, ¿Cómo anda la banda? Veo mucha emoción, mucha emoción Carboni. Veo mucha emoción Carboni, tiene sentido. 10 minutos, bárbaro, metió el pibe. Eh, un fenómeno, un fenómeno. Eh, porque no es fácil, no es sencillo. Eh, debutar en la selección campeona del mundo, es un chico que puede jugar el sudamericano sub-20 en enero. Eh, y, y está con la mayor. Y yo me pregunto, ¿dónde irá a parar Carboni? ¿Qué hará Carboni en el verano europeo? ¿Qué hará en junio? ¿Qué hará en julio? Porque, a ver, imaginemos que no va a la Copa América por lógica. Porque es joven, porque. Porque no va. Porque, a ver, si bien hoy está más cerca que ayer de ir a la Copa América por esos 10 minutos, eh, tiene otros jugadores por delante. Eh, si no va a la Copa América, que es lo más lógico. ¿Por qué no llevar los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no hablar con el Pupi Zanetti y decirle, che Pupi, me llevo a Carboni? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Y llevar los Juegos Olímpicos porque realmente es un pibe con mucho talento. Muchísimo talento. Eh, muchísimo talento. Pero muchísimas cosas para charlar en el día de hoy. Eh, porque. Eh, se terminó la racha de Lautaro, falta la racha de Julián, porque debutó como titular Alejandro Garnacho, porque finalmente Paredes no estuvo en el centro del campo, sino estuvo McAllister, y creo que mejoró el equipo con Paredes jugando de 5. Eh, pero bueno, tuvimos unos primeros 25 minutos. Hasta lo decía en el video de hoy a la mañana. Hasta el cabezazo. Hasta el cabezazo, que es la primer pelota que toca Benítez con las manos. Argentina era muy superior. Muy superior, eh, Bruno. Si fueras Scaloni, llevarías a Dybala a la Copa América con riesgo de lesión o dejas ese lugar a Carboni? Uf, qué preguntita, qué preguntita. A ver, llevaría a Dybala? llevaría a Dybala. A ver, riesgo de lesión lo tiene también Carboni. Si es, llevaría 23 que estén sanos, porque son solamente 23, porque no te puedes dar el lujo que se dio mm, eh, Scaloni en el mundial. Que se llevó a Lautaro entre algodones y se llevó a Paredes entre Algodones. Y ni uno ni otro pudo redondear una buena Copa del Mundo. Ahora no tenés esa licencia de tres nombres más. Así que tenés que llevar 23 años. Eh, si bien Mascherano no sabe con qué jugadores va a contar, eh, Scaloni tres cuartos de lo mismo. Porque hasta, que, eh, si bien puede elegir Scaloni, Mascherano no puede elegir tanto. Eh, hay que ver eh, cómo llegan. De, de salud a los jugadores, cómo llegan a esa Copa América. 74 días para volver a ver a la selección Argentina. Eh, ya hay fechas para la lista definitiva, que es el 12 de junio. Tiene que presentar escalón en la lista de 23. Y el 10 de mayo, ahora voy a mostrar las fechas que las puso EduL. El 10 de mayo tenés que presentar una preliminar, que son 35. Eh, ¿35 o 55? Eh, ahora lo podemos ver. Ahora lo podemos ver. Eh, es, sí, vamos a hablar un poquito también de la sub-23, que obviamente que quedó un poquito relegada después de, porque hicimos la previa del partido y porque ya se nos venía el partido, pero hay que hablar de la sub-23, que, a ver, yo no sabía que había un componente altura que jugó, jugó el componente altura, y vamos a escuchar la palabra de, de Javier Mascherano en un ratito. Eh, el 9 de junio hay amistoso, sí, sí, 9 de junio es amistoso con Ecuador. El 12 de junio se presenta la lista. A ver, lo que tiene... Es como en el Mundial. La presentás antes a la lista, porque ya la convocatoria la haces antes para jugar los amistosos. Pero esa es la fecha límite. ¿Es verdad que Scaloni puede hasta el 12 de junio trabajar con 30 tipos y dejar 7 afuera? Puede ser una posibilidad. Eh, hola José, voy a saludar, perdonen, porque generalmente saludo eh, y, y los invito a suscribirse a los que no están suscritos, eh, agradecerles por la recepción que están teniendo los videos, por el aguante que están haciendo en Twitter, porque mmm, pongo que voy a estar en directo y es mucha gente la que va, retuitea y, y da una mano para el crecimiento de este espacio y apareciendo los, los miembros también. Steve, Santiago, muchas gracias por pasar pero saludos saludo a todos saludos desde el principio que creo que el primero fue Mateo a ver voy a llegar hasta el principio sí Mateo eh, bienvenido eh, al canal bienvenido Pepesa, bienvenido Kelper eh, bienvenido José Luis Milton Jorge el Rey Cabra Mac o Mac no Mac imagino que será bienvenido lo que recién eh, o, recién poníamos un, un mensaje de él en pantalla eh, Bienvenido Capitán Gorila, eh, bienvenido eh, Franco, eh, ¿quién más me está faltando por acá? Universo Alquimia, eh, bienvenido Bastoner, eh, Ulises, uno de los miembros, Melissa, eh, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo estén viendo. Bienvenido Opinólogo Desinformado, me encantó este nombre, Opinólogo Desinformado, que eh, está bueno para, para canal de YouTube. O para cuenta de Twitter. Opinólogo desinformado, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, bienvenido, Francisco. ¿Quién más está por acá que no es saludado, que ha pasado por el chat? Skips. Eh, Francisco saludas. José, bienvenido. Steve. Eh, Santiago. Eh, mucha gente que está por acá. Gabriel, eh, gracias, gracias por pasar, señores. Tengo un problema Atención, Siempre hay miedo para medirse una selección. A ver. Temita te te emita interesante, el que tira futuro tech. Tengo un problema con la preparación de la selección, ya que siempre hay miedo para medirse a una selección top 5 o top, o top 10. Mira, me, me cae justo esto. Me cae justo esto para mostrar eh, un tweet que es un extracto del diario El País. Que dice lo siguiente. España evaluó la posibilidad de enfrentar a la selección argentina en esta doble fecha FIFA, pero no prosperó. Eh, tengo el WhatsApp abierto. Pero no prosperó. La AFA pidió una cantidad de dinero inaceptable, por lo que desestimaron y buscaron otros rivales, Colombia y Brasil. ¿Qué es lo que decíamos ayer? Eh, hay una torta. Hay una torta que son, imaginemos, 10 millones. Voy a decir un número que no sé si está cerca o lejos de la cantidad que es. Y se tiene que repartir esos 10 millones entre las dos elecciones participantes. Generalmente, si vos jugás contra un Costa Rica o un Salvador, te quedas con el máximo posible, que sería un 95, un 90%. Si jugás contra España, y lo más probable es que sea mitad y mitad, o incluso más para España, que iba a ser local en esta ocasión pero muchas veces está priorizando la parte económica después de una selección que ganó 53 millones de euros en una Copa del Mundo. ¿eh? Eh, y evitas jugar este tipo de partidos. Evitás jugar este tipo de partidos. Te perdés este tipo de partidos. Eh, y es... Eh... A ver, por un lado me voy al partido con España en la cancha de Atlético Madrid, en el Metropolitano, previo al Mundial, jugamos contra una potencia y nos comimos 6. ¿Cómo llegás al Mundial después de ese 6-1 que nos comimos? Y la verdad que llegás trastocado. Llegas trastocado. Eh, mucha gente, por eso fíjense que generalmente los amistosos previo a la competencia, Emiratos Árabes Unidos en el Mundial, ahora va a ser Ecuador y Guatemala, eh, son rivales que... Tratamos, se trata de buscar algo que esté por abajo de un top. Pero el resto de los amistosos eh, siempre se intenta que, buscar competitividad. A ver, eh, Brasil jugó contra España e Inglaterra. Si jugó Brasil contra ellos, ¿por qué no podríamos haber jugado nosotros? Porque mira, eh, por ejemplo, el entrenador de, 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 de Brasil eh, se lleva una muy buena versión de Hendrik. Gol en los dos partidos. Por ejemplo, y nosotros de Barco no podemos decir que nos llevamos una buena versión porque no lo atacaron a Barco en el lateral izquierdo. Eh, y si bien estuvo bueno que debute y que es un año de mucha transformación para el Colo Barco, porque hace un año tenía los primeros partidos en Boca, en el medio jugó un Mundial Sub-20, en el medio una final de Copa Libertadores, salió campeón con Boca, si no me equivoco, en el medio y fue vendido a Inglaterra. Miren si no le cambió la vida un poco a. Y jugó un Preolímpico. Miren si no le cambió la vida en ese año. Obviamente que, que es eh, importante el debut. Pero como versión, como examen, te sirve más contra eh, marcar, por ejemplo, a Barco a la Yamal. Le hubiese tocado a Barco, si hubiese jugado contra España y Argentina, marcar a Yamal. Y ahí sí te podés llevar una, una buena versión. De, muchas veces engaña. ¿eh? Muchas veces la buena versión engaña. Porque un día pensamos que habíamos encontrado el 4 con Peruzzi porque había marcado a Neymar de manera excelente. Y Perú sí, no sé ni dónde está hoy. También pensamos que habíamos encontrado el 4 cuando Sarabia, en este mismo proceso, marcó a Neymar eh, en Australia, si no me equivoco, ¿que fue ese partido. No. Eh, ¿Dónde fue ese partido? Bueno, eh, lo había marcado Sarabia y también quedó en el camino Sarabia. Obviamente hubo una lesión en el medio, eh, pero mmm, pasa eso muchas veces. Te puede engañar todo, pero pudiendo elegir, querés competitividad, querés que, que eh, la pilada que hizo ayer eh, Carboni se la haga a Inglaterra, ¿por qué no? Eh, y obviamente que, que te vas con un poquito eh, con un poquito de, de otro examen, de otra calidad de examen cuando jugás con una selección top. Eh, también te puedes comer el mazazo que nos comimos previo al Mundial 2018 con España. Que fuimos al Metropolitano, nos comimos seis con San Paoli. Todo entra, todo entra dentro de ese abanico de posibilidades. No creo que esta selección argentina se hubiese comido seis, eh, pero sí podría haber perdido y haber hecho mal partido y quedas trastocado. Pero es necesario correr ese riesgo. Es necesario correr ese riesgo. Me gustó la pregunta. Me gustó la pregunta. Eh, eh, vamos a hacer como México. Eh, Bruno, ¿qué pensás de Otamendi ayer? Yo creo que Otamendi hizo, eh, jugó mal 20 minutos, Otamendi. Que fueron del minuto 25 al final del, del primer tiempo. Después se acomodó. Eh, entras a Twitter y parece que Otamendi hizo 4 goles en contra. ¿eh? Eh, pero eh, no hay que olvidarse de que cuando viene, cuando viene por arriba, el que la saca es Otamendi. Eh, cuando Cuti se va porque ve el hueco para irse al ataque, el que se queda es Otamendi. Y estamos teniendo cuatro años muy buenos de, de Otamendi. Y que eh, ayer haya tenido eh, un error o dos errores eh, en defensa, no significa que sea un mar central y que el ciclo esté terminado. Yo creo que eso se va a ir evaluando con el correr de la temporada. ¿Con qué ganas Otamendi arranca la próxima temporada? Eh, si sigue a este nivel que lo estamos viendo, que es muy bueno, o empieza a bajarlo. Eh, si Lisandro Martínez eh, deja de estar tanto lesionado como para poder competirle, porque entiendo que en la cabeza de Escalón y la competencia hoy de, de Otamendi es Lisandro. No es ni Senesi, ni, ni Medina, ni Valentine, ni Valentini, ni Pesela. Es eh, Lisandro Martínez. Si Lisandro eh, agarra continuidad, ahí sí lo empiezo a evaluar. Pero si Lisandro se lesiona tres veces por temporada y dame un Otamendi 17 puntos. Que juegue toda la temporada y quédate con tu Lisandro nueve puntos que juegue dos meses. Está también ese análisis. No digo que es el mío, pero eh, está ese análisis y es válido también. Es válido también. Mira la que pregunta Mateo. Me gusta, me gusta y, y la comparto. Eh, la comparto. ¿Newen Pérez, Copa América? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Está Newen Pérez para, para Copa América? Eh, yo lo pensaría y creo que no fue en vano. De hecho, mañana, mañana, imagino que 7 de la tarde. Si no me agarra la ansiedad, 7 de la tarde, voy a subir el video para que también los directos tengan algo de vida en el canal, que no queden solamente en el directo, sino que la gente lo pueda consumir y, y no se tope con un video nuevo. Que por ahí está pasando y mucho. Eh, pero hablo de nuevo Pérez. Mm, no sé. Eh, pero lo de lo del Salvador no fue casualidad. Eso es todo lo que tengo para decir. Lo del Salvador no es que no había un 4 y posición en Neuben Pérez. No iba por ahí. Eh, no creo que haya sido por eso. Siento que fue una prueba. Siento que fue un examen. Siento que, que fue un examen. Eh, que Neuben que Pérez eh, actuó por ese lado para ver si puede doblar posiciones. Y si dobla posiciones, puede liberar una silla para otro jugador. Um, Scaloni ya debe saber quién llega al mundial y quién no. No creo, no creo, esto es muy cambiante. Si Scaloni lo hubiese sabido, hubiese convocado a Enzo Fernández antes. No hubiese esperado hasta septiembre para convocar a Enzo Fernández. Eh, se, se termina de armar, el, el, el equipo se terminó de armar en la selección argentina. A ver, si la lista era de 23 quizás Enzo Fernández quedaba fuera del mundial o Alexis McAllister quedaba fuera del Mundial más Enzo que Alexis eh, pero mmm, no creo que hoy sepa quién va al Mundial sí puede deducir que Di María no que quizás Otamendi no que Armani no pero el resto está todo en carrera completo así, toda la selección campeona del mundo sacando, Di, eh, sacando Papu eh, que bueno, que está sancionado y que ya hace rato que no es tenido en cuenta en la selección argentina el resto está en carrera. Está en carrera, está en carrera, está en carrera. Eh, igual sería un poco ya no centrarse solo en dos tipos. Puesto que Otamendi nunca le sobró nada y hay que rogar que no se lesione el Cuti, por ejemplo. Yo creo que se, se es muy cruel con un tipo que es baluarte de la selección argentina. Se es muy cruel con un tipo que es muy importante. Ha tenido partidos maravillosos Otamendi y no, estoy, no me estoy yendo al Mundial. Estoy hablando de las últimas eliminatorias hace 3, 4 meses. Eh, hoy para mí no se toca. Hoy creo que no se toca en la selección argentina. Sobre todo por esta inestabilidad de Lisandro con el tema lesiones. Bruno, ¿tres jugadores de más de 23 años pensás que pueden ir a los Juegos Olímpicos? Mira, Lautaro, yo creo que es buena la pregunta. Porque ayer lo discutíamos también. Le voy a poner acá porque, pobre Chiqui Tapia, no tiene nada que ver en esta. Tiene mucha responsabilidad en otras cosas. Chiqui Tapia, no en esto que voy a opinar. Eh... <laughs> sí, 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 Skips. Eh, no había leído tu mensaje, pero lo saqué, lo saqué. Eh, a ver. Decía: eh, Yo creo que eh, Machi va a ir por tres mayores que no jueguen la Copa América. Por facilidad con los clubes, excepción Messi, excepción Messi. Porque entiendo y, y queda lindo los Lautaro, los Otamendi, los Cuti, eh, los De Paul, los Dibu, que dicen, eh, quiero ir a los Juegos Olímpicos. Si está escuchando esto, Mascherano que cuente conmigo, diferente es que venga Lautaro Martínez como capitán del Inter y diga, yo ya hablé con el club y tengo el permiso pase lo que pase con la Copa América. Eso es otra historia. Lo que hizo Messi en el 2008 hay que hacer. Porque eh, es muy sencillo, o queda bien y, y es un deseo. A ver, no es que lo hacen para quedar bien, es un deseo por parte del jugador. Pero eh, todos quieren ir a los Juegos Olímpicos. Le preguntas a Armani si quiere ir a los Juegos Olímpicos, quiere ir a los Juegos Olímpicos. Todos quieren ir a los Juegos Olímpicos. Eh, pero eh, necesitamos un pasito más. El porcentaje de ir a los Juegos Olímpicos igual a todos los jugadores argentinos del mundo. Necesitamos el permiso. Que si vos sos tagliafico y sabés que vales a la Copa América, bueno, también vení con el permiso de León, decir che, si Macho, vos me querés, el permiso está. Eh, y no, neces no necesariamente que se haga público, pero eh, entiendo que es como se le exige a más che, che eh, hay que convocar a Lautaro. No, pará, 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 pará hay que ver. ¿Qué pasa? Primero, ¿cómo está la, Lautaro en julio? ¿Cómo termina la Copa América, Lautaro? Porque vos podés contar con Lautaro, estoy llamando Lautaro porque fue el último que se expresó. Puedes contar con Lautaro, pero si viene todo roto de la Copa América, olvídate Lautaro. Y con el Juego Olímpico no tenés que estar al 100%. Tenés que estar al 120% porque son solamente 18 tipos. Por eso yo pensaba, qué sé yo, en una segunda línea que no vaya a la Copa América, por ejemplo. ¿Pensaba en Chiquito Romero? Pero bueno, es verdad, Boca va a jugar Sudamericana. Si pasa a octavo, juega Sudamericana. Pensaba, del fútbol local pensaba en chiquito. No tenía otro nombre así mayor para, para llevar. Después, ir por los Valerdi, ir por, si no llega a ir Senesi a la Copa América, pensar en Senesi. Eh, si no llega a ir eh, Guido Rodríguez, puede ser una opción también. Lo que sobre la Copa América, analizarlo y ver si se puede llegar a tener el permiso. ¿Por qué? Porque el jugador ya hace las vacaciones antes, las vacaciones que están obligados a hacerla, y después se puede sumar a, a la convocatoria de los Juegos Olímpicos. Pero eh, creo que se puede armar un gran equipo, sin contar mayores. Sin contar mayores, se puede armar un equipazo en la selección argentina, incluso. Eh, pensar en, en no contar los imposibles. ¿Quiénes son los imposibles? Garnacho es imposible. Bueno, Garnacho, yo digo que es imposible, pero si Garnacho imaginemos que no va a la Copa América. Y hablas con el Manchester. Y el jugador presiona. Eh, y ojo, 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 ojo. Carboni, no va a la Copa América. Traelo. Enzo Fernández va a ir a la Copa América. Ya sabe Enzo que si está sano va a la Copa América. Pero imaginemos que Enzo no va a la Copa América por lesión. Se desgarra. Pero llega a los Juegos Olímpicos. Es menor de 23 años. Todo es posible. Todo es posible. Por eso lo decía Scaloni. Eh, esto es fútbol, decía ayer cuando le preguntaban por Benítez. Ahora vamos a escuchar un ratito la palabra de Scaloni y la palabra, la palabra de Machirano, pero. Me estoy yendo por las ramas y, y me engancho con las preguntas, y está bueno, estoy de vuelta. Preguntaban por Jakovic. Jakovic es el ejemplo del tipo que le dieron una posibilidad y la aprovechó. No significa que vaya a ser el arquero titular de la selección argentina olímpica, no significa que vaya a los Juegos Olímpicos, pero él el trabajo lo hizo y lo hizo bien. Y lo hizo con creces. Y, qué sé yo, quizás dice Macherano: llevo un mayor, llevo a Gazzaniga. Eh, y Jakovic empieza a trabajar en estudiantes, y Bray no, porque está chiquito, y quizás se lo lleva Jakovic, entre lo que está dando en su club, y lo que te dio en México, es un, un componente importante, ¿eh? Eh, es verdad, tomar el ejemplo de Maradona con Garcés, que era un amistoso contra Haití, lo termina llevando al Mundial, es un poco burdo, pero muchas veces una actuación en un partido amistoso, te acerca o te aleja, te acerca o te aleja. Carboni. Ayer a esta hora estaba más lejos de la Copa América que en estos momentos. Sin lugar a dudas. Paredes. Eh, cuando salió la lista estaba más lejos de ser titular de la selección argentina que en estos momentos. Son amistosos contra El Salvador y contra el Costa Rica. No hay que sacar el foco de eso. Pero eh, el fútbol tiene eso. El fútbol mismo acomoda a los equipos, el torneo mismo acomodó un mundial para que Argentina termine jugando con De Paul, eh, Enzo y McAllister, cuando todo el proceso fue con De Paul, Paredes, Lochels, y lo termina acomodando el equipo. Eh, che, Bruno, ¿por qué eh, más che nos llama a Franco Carboni? Es una buena pregunta. Para los que no están en tema, Franco Carboni es el hermano del que juega, el que jugó ayer en la selección mayor. Tiene dos años más, es sub-23, podría haber jugado el Mundial sub-20, no lo llamó. Eh, hoy está jugando en la segunda división del fútbol italiano, pero su pase pertenece al Inter. Está jugando bien en el fútbol italiano, hay que decirlo. Eh, entiendo que puede que al estar cedido y la segunda división no frena, no había obligación de ceder al jugador. La segunda división del fútbol italiano se siguió jugando mientras hubo fecha FIFA, como se siguió jugando en la segunda división del fútbol español. Por eso entiendo que es más difícil contar con el permiso, sobre todo porque el Ternana le importa cero lo que vaya a ser eh, Franco Carboni después de junio. Eh, Bruno, ¿qué tal Luca Romero? Mira, Luca Romero tuvo muy mala suerte y ya ha tomado malas decisiones. Eh, él o su representante, eh, si se hubiese quedado en el, en el Mallorca como, como arrancó su carrera, yo creo que otro hubiese sido la historia. Pero Luca Romero repasamos un poquito debuta con 15 años en el Mallorca se va libre al Alacio está a dos años se va libre al Milan en el Milan no tiene lugar se va al Almería empieza de suplente juega el primer partido como titular mete dos goles al siguiente partido echan al entrenador el nuevo viene un nuevo entrenador no lo, eh, el Almería no había ganado un partido desde antes que empiece la temporada en lo que va la temporada no ganó ni un partido ni, ni ese que Lucas Romero hizo dos goles. Vuelvo a ese punto. Hizo dos goles. Siguiente partido, echan al entrenador. Viene un entrenador nuevo. Pone un 11 en cancha. Que gana el primer partido de la temporada. Lucas Romero ni ingresó. Por esa última parte es la que digo que tuvo mala suerte. Después eh, pasa lo mismo. En Almería, ¿por qué te va a ceder un pibe? Que está préstamo para una sub-23 que no es obligatoria digamos que haya estado Varela Soule eh, Beltrán Nico Paz es por buena voluntad de los clubes ¿eh? es por buena voluntad de los clubes es verdad ninguno de ellos tenía competencia eh, bueno salvo Nico Paz ninguno otro tenía competencia pero el jugador que está cedido eh, Soule tranquilamente al Frosinone te podía decir nos vemos qué está haciendo nos vemos eh, pero bueno eso le pasó a Lucas Romero y también es un puesto que hoy está el diablito hoy está mmm, Incluso Soulet, Mascherano está usando mucho Soulet también detrás del 9, eh, está Almada, está Nico paz eh, hay mucho material, hay mucho material para jugar detrás del 9. Lucas Romero para mí es un fenómeno, es un fenómeno que me hubiese encantado que haya tenido otro rumbo su, su carrera y si, si hubiese quedado en el Mallorca estoy seguro que hoy estamos hablando maravillas de Lucas Romero, pero bueno. El fútbol tiene estas cosas. Eh, Bruno Macherano le está haciendo daño a Nico Paz? No, ¿cómo le está haciendo daño, Iván? No, 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 no. Muchachos, eh, entiendo que la comparación de Macherano con Scaloni está. Existe porque usan la misma ropa, básicamente. Pero no es que Macherano. Macherano comete muchos errores, muchísimos errores. Y entiendo que no es muy claro su mensaje. Pero de ahí hacerle daño. Estamos muy lejos de eso. Yo creo que Argentina se cansó muy rápido en el partido con México, en el segundo partido. Y tenía que ver también la altura, como lo dijo Mache eh, hace un ratito. A ver, lo tengo por acá y, y lo podemos compartir. Eh, la palabra de no la tengo. Ay, ¿dónde habrá quedado? Acá. Acá, 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 acá. Compartimos un ratito la palabra de Mache y seguimos hablando. La verdad que. Que ha sido, han sido dos partidos bastante provechosos para nosotros, para sacar conclusiones. Eh, creo que fueron dos partidos totalmente diferentes. El primero, eh, un poco más acorde a lo normal. El segundo partido, en la altura, eh, se nos hizo muy difícil. Lo notamos bastante, sobre todo con muchos chicos que no están acostumbrados o que era la primera vez que juegan en la altura. Y bueno, eso hizo que obviamente no sea un partido de un desarrollo normal. Muchos de los chicos, por ejemplo con Zuleo, con otros tantos que tuviste en el sub-20, te volviste a reencontrar y se juntaron con los que clasificaron al equipo. ¿Cómo encontraste también el grupo en ese sentido? La idea era esa, ¿no? Era mantener una base de los chicos que, que, que fueron a los preolímpicos porque obviamente los conocemos, tenemos mayor trabajo con ellos. Eh, otros por suerte no pudimos contar porque han estado en la, en la selección mayor, que para nosotros eso también es una alegría. Y, y bueno, y volver a reencontrar a chicos que hacía tiempo que no lo veíamos, como el, casi, el caso de Mati, el caso de Nico Paz, eh, eh, también Román Vega que vino ahora también en esta convocatoria, que nosotros lo conocemos de, del proceso sub-20, pero que no, no habían tenido posibilidad de estar en, en esta categoría. ¿no? Eh... Pensé que esto era más largo. Pensé que esto era más largo. Eh, a ver si encuentro. No, esto es viejo. Déjenme ver a ver si. No, esto también es lo viejo. Eh, porque Teis Sport también había puesto algo al respecto. Esto es. Esto es. Sí, vamos hablando un poco con lo, lo que venimos diciendo, ¿no? Vamos hablando de manera particular con los chicos. Cada caso es diferente. Los clubes, un poco ya. En algunas eh, situaciones empiezan a, da, a dar algunas respuestas, pero, pero bueno, todavía es demasiado temprano porque también no, no tenemos definido el hecho de, de que los chicos sigan en el mismo club. Entonces, eso se hace bastante tedioso y difícil porque quizás eh, a final de la temporada cambien de club en algunas situaciones o en algún caso en particular y, y tengamos que hablar con, con un nuevo club. Eh, con respecto a, a, a los chicos mayores, obviamente que eh, para nosotros está buenísimo que, que haya muchos jugadores de, de la selección mayor campeones. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Porque en muchos de los casos, obviamente. Está la voluntad, pero después está el club por detrás que el tema de la Copa América y los Juegos Olímpicos lo hace un poquito más difícil. La palabra, la palabra de Mache entonces es una realidad, porque hablábamos del claso Tiago Almada. En el preolímpico sabíamos que lo iba a jugar, e iba a ser el 10, ya sabíamos desde junio que Almada iba a estar en el preolímpico de enero. Eh, pero una venta de Almada antes de los Juegos Olímpicos. Que la está esperando con una ansia, este agua almada a la venta. Puede hacer que no termine yendo a los Juegos Olímpicos. Puede, puede terminar, puede desencadenar en eso. Y pasa a ser un, un problemita. Eh, Uy, uh, YouTube no recibe suficiente video para garantizar una emisión fluida. ¿Se ve más o menos bien? ¿Me pueden confirmar que se ve bien? Porque me acaba de aparecer un cartel amarillo horrible. Que me asuste y mucho. Um, espero que, que se esté viendo bien y que no se haya cortado y, y nada de eso que habitualmente, eh, habitualmente pasa. No, venimos bien, bien, Amorelo. Confío, confío, confío. Se ve bien, perfecto. Um, gracias a todos. Gracias, Osvaldo, Salvador, eh, Mateo, Evelyn. Gracias, 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 gracias. Um, palabra del de señor Lionel Escaloni. Conferencia de prensa de ayer. Eh, cinco minutos. Se terminó la gira. Lo que sigue seguramente es la Copa América o esos dos partidos que, que van a estar en la previa. ¿Qué conclusiones sacaste en general de los dos partidos, pero sobre todo de estos ocho o nueve entrenamientos? ¿Y qué te pareció Garnacho como titular? ¿Cómo lo viste él y a Walter Benítez, que hoy debutaba con la camiseta de la selección? Bueno, buenas noches. Eh, estamos satisfechos de la gira, estamos satisfechos de, de, de cómo se dieron los partidos. Al final se, se vio que, que no hay rival fácil y que todo el mundo pone las cosas difíciles. Y, y el segundo partido no nos ha servido de mucho. La verdad, que he visto un equipo muy maduro porque nos encontramos en dificultad, nos encontramos eh, con el partido abajo. Y el equipo del segundo tiempo ha hecho un, unos 20-25 minutos muy buenos y bueno contento por, por, por eso, porque nos vamos a encontrar mucho este tipo de partidos y nos sirve. Y bueno, Walter contento, ha hecho un buen partido, creo que, que dentro de la dificultad que tenía, porque la verdad es que el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido y estamos contentos. Eh, lo mismo que, que Garnacho, lo mismo que, que Carboni, creo que son chicos que, que nos pueden aportar y, y se verá en un, en un futuro si... Se seguirán estando con nosotros no, pero contentos porque no es fácil jugar con esta camiseta, no es fácil jugar contra, contra estos rivales que te las ponen difíciles, así que estamos, estamos bien. Leonel, aquí Arela Senra en vivo para eSports. ¿Qué notaste en el primer tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quizás no te gustó del primer tiempo y qué le pediste a los jugadores que corrijan para el segundo? En principio los primeros 15, 20 minutos los, estábamos más o menos bien, tuvimos alguna chance, eh, pero el partido creo que siempre estuvo por el lado, por el lado derecho, con, con Ángel bien abierto y una vuelta doblando y, y con los Chelsea por ahí en la entrelínea. Eh, pasa que el primer tiempo querían... queríamos entrar mucho por dentro y, y ellos hacían persecuciones y por dentro tenían tres centrales, no, no entendimos bien el partido ahí. Y en el segundo tiempo, bueno, corregimos de, Dijimos que el partido estaba por afuera, eh, con la doblada de Molina, con el uno contra uno de Garnacho y con la llegada de los interiores. Creo que se dio bien y ellos los han entendido, la verdad que son, lo entienden muy fácil el partido. Por acá, profesor, muy buenas noches. Eh, Fabián Borbón para Teletica Canal 7 de Costa Rica. Quería preguntarle. Si le sorprendió algo de la selección de Costa Rica de lo que usted había analizado, había preparado para, para este juego para darle eh, bueno, obviamente el ritmo de competencia a su selección. Bueno, ya lo habíamos visto cómo jugaban, fue tal cual como lo preparamos. El eh, pasar el fútbol, uno es uno más unos dos, a veces pasan eh, cosas y, y hay que corregirlas, pero es un buen equipo y, y que creo que tiene su su validez y que va, va, va a competir, le va a poner las cosas difíciles a todos, es un equipo físico y, y bueno, eh, al final, eh, como digo, siempre no es no rival fácil. ¿Qué tal, Escaloni? Eh, nada, quería comentarle, yo estuve presente en el primer partido que usted jugó contra Guatemala acá en Los Ángeles. Así que quería felicitar por el Mundial. Eh, fui uno de los muy pocos que lo apoyó de entrada. Eh, bueno, gracias. Yo sé mucha gente lo dice, es una cliché, pero yo verdaderamente lo dice desde que empezó el ciclo. Eh, le quería preguntar algo fuera de lo de la selección, del torneo argentino. ¿Qué equipos, hay cinco equipos que realmente le guste cómo juegan, que se sienta a verlos? O, o sea, del campeonato argentino. ¿Ves cinco equipos vos o me preguntas no, qué cinco? A usted. No, hay más equipos, juegan. El fútbol argentino es competitivo, ¿eh? es difícil es competitivo no solo hay cinco equipos cada uno tiene su Muy manera de jugar ¿eh? diferente no pero creo que hay más de cinco equipos que ya termina que juegan bien al final el fútbol el jugar bien nunca se sabe qué es si es tener la pelota si es jugar de contra si es no sé. jugar bien significa talentos caloni uno en el partido tener el, tener el control del partido algunos lo tienen no teniendo la pelota y otros teniendo la pero creo que hay buenos buenos equipos no solo cinco Lionel el cuerpo técnico hoy se encuentra en un momento en el cual eh, ¿Tiene más variantes que nunca? Por ejemplo, en la mitad de la cancha, eh, lo que pasó durante el Mundial es que te fuiste encontrando con rendimiento. Gio estaba lesionado y no pudo ir, por ejemplo. Pero hoy Gio está bien. Paredes recuperó continuidad en su equipo. Eh, se agregan otras alternativas también. Es como que juegue quien juegue, encontró una forma el equipo en la mitad de la cancha. Tiene muchas variantes como nunca. ¿O no sienten eso? Por niveles individuales, sí, digo. la verdad que el equipo siempre tuvo muchos volantes, muchos centrocampistas de buen pie. Siempre hemos tenido, en esta no vino Ezequiel, está Guido afuera. Siempre tuvimos jugadores de buen pie y, y abundan. Eh, Tiago Thiago está con la Sub-23, que podría estar acá y podría jugar ahí. Hay muchos jugadores que nos, nos podían dar. O sea, que es una posición, o posiciones, donde estamos bastante bien cubiertos y donde, bien decís, este, si alguno baja el rendimiento, está el otro para, para jugar y, y que nadie se relaje, porque bueno eh, juega el que mejor está, o el que creemos que mejor está. Aquí o Gastón te preguntaba hace, hace un momento cómo lo viste a Walter Benítez y yo te quiero preguntar si es uno de los arqueros que tenés pensado llevar a la Copa América. Bueno, si está en la lista, es una posibilidad. En el mundo del fútbol nunca se sabe, hoy está acá y seguramente tenga sus chances grandes porque es evidente que, que ha venido con nosotros, pero garantizar eh, a ninguno de los que ha venido acá, solo al que no vino y ya saben, el resto, pico y pala. Bueno, y a Fideo también lo no vamos a meter, también tiene garantizado. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Ahí está entonces la palabra de Lionel Scaloni, en la que mmm, confirmaba Fido Di María para, para la Copa América. No sé si es un mimo, a ver, primero que es un secreto a voces, se sabía que, que Di María iba a la Copa América, pero no sé si es un mimo después de todo lo que le tocó pasar con el tema amenazas, que primero lo confirma como titular para el partido un día antes, y eh, después... Eh, lo, lo confirma para la Copa América. Era lógico que iba a ir, pero eh, está bueno que, que le dé ese cariño el entrenador. Eh, a ver, va a estar difícil muchachos, va a estar difícil el tema de Copa América. Va a estar muy difícil porque eh, son pocas sillas. 23 sillas son pocas, teniendo en cuenta que son tres arqueros, te quedan 20 jugadores de campo. La selección argentina se maneja con 28, 29 jugadores en cada convocatoria para dos partidos. O sea que yo creo que saca mucha ventaja el jugador que juegue en más de una posición. Por eso pienso mucho en Lisandro. Lisandro puede ser lateral izquierdo, incluso. Eh, Foyt estando bien para mí se, se metía en la Copa América, pero bueno, si no juega Foyt, se supone que va a jugar este fin de semana. Va a jugar de central, parece ser. O por lo menos eso es lo que se habló en Villarreal estos días. Puede ir variando en estos días, pero eh, Nico González, como dice José, es otro que se mete por, por polifuncionalidad, aparte porque le da, le da escalón y resultado. Eh, ayer el gol insólito que se pierde, pero bueno. Eh, no había tenido muchas llegadas a la selección argentina eh, al arco de Keylor. Keylor había sacado todo y, y apareció Nico y tuvo eh, sí o sí tres arqueros. Sí, es obligatorio. Obligatorio. Eh, 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 Foy me encanta, dicen por ahí. Y abajo Foy nunca me gustó. Y tiene Foy eso con la gente. Y hay gente que encuentran Foy eh, elegancia, eh, lectura, paciencia. Eh, y hay otros que les parece lento. Les parece errático, que arriesga además, que arriesga además una realidad, pero puede ser una virtud. Eh, creo que, Que bueno, ahí decían: hoy de Juegos Olímpicos. Foy de Juegos Olímpicos puede ser un nombre muy interesante para los Juegos Olímpicos. Porque um, va a llegar descansado, porque jugó muy poco esta temporada. Porque puede ser lateral derecho, puede ser central, puede ser 5 incluso. Eh, y un jugador así te, te sirve y tiene mucho para, para compartir. No es tan lejano a la camada que va a estar jugando los Juegos Olímpicos, o sea que puede ser interesante. Eh, Foyt, antes sí, ahora no, dice Morelo y hay muchos también encolumnados en esa. Eh, yo era uno de los que sí, de los que sí, Foyt. Incluso eh, hay un video que hice a fin de año, cuando faltaba exactamente seis meses para la Copa América, eh, en el que armaba mi lista de Copa América y ponía Foyt. ¿Por qué? Porque iba por el polifuncional, el que puede ser suplente de Molina y suplente de Cuti, y liberar esa silla para Soblé, por ejemplo, o, o Garnacho. Eh, y ahora, con el correr de los meses, que no ha jugado, y obviamente que te lo empezás a olvidar. Necesitas que vuelva, que vuelva bien, que sea protagonista, que vuelva a recuperar. El tema es que vuelva a recuperar selección, iba a decir. El tema es que no hay más selección. Lo próximo es una lista de 23, que imaginamos que puede ser un poquito más grande para prevenir lesiones, para prevenir eh, que estén entrenados los, los jugadores de reserva y tengan el mismo entrenamiento. Eh, y, y nada, eso. Por ejemplo, el caso de Dybala. ¿Qué hacemos con Dybala? Esta era una prueba para Dybala hermosa, para que juegue los dos partidos a los 90 minutos Dybala, si era necesario. Y Dybala eh, yo lo veo más lejos de la Copa América que antes que salga la lista. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta Dybala. Todo lo, que, todo lo bueno de Dibala no lo hemos visto en la selección argentina. Ha tenido buenos pasajes. Aprovechó su rato en el Mundial con un penal importante. Con una salvada en la final del mundo. Y obviamente que eso lo enaltece. Pero el talento de Dybala. Lo, lo, que, lo que vemos es siempre en los clubes. Cuando llega el momento selección. Eh, o queda en el banco de suplentes. O no es convocado por lesión. Y... Eh, ya son varias, ya son varias y necesitamos ver a, a Paulo Dybala. Necesitamos ver a Pablo Dybala que no es titular en un partido oficial desde el 2021. Desde aquel partido con Uruguay, en el 2021. O sea que, que puede ser una duda, puede ser una duda. Esperemos que Dybala esté al 200% en estos meses para llegar a la Copa América. Y José, yo creo que, por ejemplo, si De Paul baja el nivel, baja el nivel, eh, pierde el puesto en Atlético de Madrid empieza a jugar puchitos 15, 10, 12 minutos, no pasa nada. De Paul va a ir a la Copa América y lo más probable es que sea titular. Si Dibala pasa por eso, le comen la tostada, le comen la silla a Dybala. Eh, Puede aparecer eh, otros nombres, puede aparecer otros nombres y dice Escalón y, dice, um, Escaloni, che, me llevo a Soble, me llevo a Soble y a Garnacho eh, que están rompiéndola en sus clubes, me lo llevo a la Copa América. Eh, y puede ser, puede ser que pase, puede ser que pase. En el fútbol nunca se sabe, cuando le preguntaron por por Walter Benítez. Eh, era imposible, está bien la pregunta de Nerela, pero es imposible que se la juegue con con un arquero que se lesiona, pierde el puesto. A ver, yo creo que cuando arrancó la temporada todos sabíamos que todos pensamos que Ruly iba a jugar la Copa América. Rulli se le cayó, eh, se lesionó. Se le cae la venta al Bayern Múnich y hoy es suplente. Muso, lesión, pierde el puesto. Marchesín, lesión, pierde el puesto. Se tiene que ir. Y nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, bienvenido Guille, eh, bienvenido a la gente nueva, bienvenido Seba, Juana eh, bueno, Morelo, que ya lo habíamos saludado. Eh, no, y pedirles a la gente que se suscriban al canal y que muchas gracias también por... Por, eh, he tenido varios videos que apretan el botón de gracias y dejan una colaboración y, y esas cosas que, que también ayudan mucho. Bienvenido Felipe, dice Nico González, chao, su nivel eh, no da para ser tenido en cuenta por encima de Garnacho, por más que juegue de volante lateral o arquero, dice Felipe. Pregunta, me gustó, me gustó lo que tiró Felipe porque me da la pauta para iniciar encuesta. Si tenés que llevar a uno. Garnacho. Nico González. ¿Y saben quién voy a poner? Porque voy a aprovechar el efecto carboni. Si tenés que llevar uno a la Copa América. A ver qué opina la gente. Eh, ya que están, pasan a votar y dejan un like. Somos 160 personas. Creo que algún like más merecemos a esta altura de la tarde-noche. Vísperas de feriado para ustedes. Eh, para mí va a ser lo mismo porque ya el viernes vuelve el fútbol. Así que se terminó el, el modo selección, lamentablemente. Pero, pero necesitamos un 3, Bruno. Eh, Barco es un proyecto de 3 que para mí eh, le falta madurar para para ser eh, lateral izquierdo de la selección mayor. Sobre todo en la parte defensiva. En la parte ofensiva es muy bueno, Barco, y, y nadie duda de eso. Por eso terminó siendo jugando de 10 en Boca. Pero... Eh, a ver, ¿esto está peleado o me parece a mí? Mira, está peleado, ¿eh? Está peleado. ¿Saben por qué incluía a Valentín Carboni? Porque vos mirabas el termómetro de redes sociales y había mucho gen mucha gente que estaba en el Bondi de... Mm, de Garnacho y se bajó y se subió al bondi de Carboni. Mucha gente que lo estaba conociendo a Carboni con los 10 minutos de ayer. Eh, llevo a los dos, Garnacho y Carboni, y dicen así ahí. Pero bueno, eh, yo si tengo que llevar a uno, mi respuesta para este punto, si tengo que llevar a uno, llevo a Nico. Llevo a Nico. Llevo a Nico. Llevo a Nico. Bruno, eh, quiero bancar a Nico, pero mamita. Cada partido que le demos en la selección. Ayer entró bien, ayer entró bien. Y yo no creo que lo va tan mal. No creo que lo va tan mal como mucha gente cree. Eh, hay un trabajo sin pelota muy bueno. Que si se lo ponderamos a Lautaro, se lo tenemos que ponderar también a, a Nico. Si se lo ponderamos a Julián, se lo tenemos que ponderar a Nico. Eh, y así con, con varios. Franco Carboni y Barco. Podrían estar eh, peleando por el lugar del segundo lateral izquierdo detrás de Talia, dice Guille. No te olvides de Acuña, no te olvides de Acuña. Yo creo igual, hoy 27 de marzo, creo que lleva uno en cada lateral. Lleva Molina y llega Talia Fico. Y los otros dos lugares los cubre con jugadores polifuncionales. Sea Nico González, que puede ser lateral izquierdo, sea Neuwen Pérez. Por tirar uno y la se queda afuera. Pero eh, hoy, hoy creo que no lleva un dos por puesto, sino que los laterales lleva uno por puesto. Eh, bueno, 70 votos, es un buen número, es un buen número. Eh, la gente con el 58% de los votos, 59 en, esta, en este momento, dice que Garnacho es el el que llevarían a la Copa América. Y tiene sentido, tiene sentido. Garnacho la rompe en el Manchester United. Eh, ayer para mí es un buen partido, con margen de mejora, con adaptación todavía en proceso. Muchas gracias Chope por esos cinco cafecitos. Eh, abrazo grande Bruno, aguante el ca este canal. Muchísimas, muchísimas gracias por el aguante. Muchísimas gracias a todos los que están colaborando durante estos días. Eh, ayuda ni mucho para poder dedicarle más tiempo profesionalizar algunas cositas cambiar algún foco cambiar algún micrófono eh, auriculares nuevos y esas cosas que, que ayudan al espacio eh, eh, garnacho no tiene techo futuro balón de oro ojalá max ojalá ojalá eh, pero yo entiendo que a ver en, en cómo decirlo en en sintonía de juego, en sintonía de juego, pareció que lo entendió más rápido Carbón y que Garnacho. Carbón entendía la velocidad de recibir y tocar y ir a buscar. Eh, tiene otra, otra técnica. Eh, lo de Garnacho es explosión pura, es llevarte puesto. Incluso eh, vemos que tiene tanta fuerza que muchas veces en el traslado eh, da la sensación que la va a perder. No la pierde, pero es su manera de, de trasladar la pelota. Eh, y tuvo ocasiones. Ayer la primera de Argentina vino a los pies de Garnacho. Después dejó tres pases atrás de, de pases de PlayStation para atrás. Que venía un volante, un delantero de, de frente. Que no terminaron en gol. Pero. Eh, pero creo que. Pero creo que, que fue interesante. Eh, Así todo, cuando entra Carboni vimos que la sutileza eh, enamoró más rápido, enamoró más rápido que, que Garnacho. Sobre todo porque de Carboni no se esperaba nada, porque era un nene, sub-20, que en enero esperemos que esté jugando el sudamericano. Y Garnacho sí, se espera que, que se gane la silla para la Copa América. Yo creo que Garnacho va a ir, creo que Carboni eh, es apuntado para los Juegos Olímpicos. Para mí es un nombre que, que va a tener el permiso. Va a tener el permiso a los Juegos Olímpicos que tengo acá. Ahí está. Eh, va a tener el permiso para los Juegos Olímpicos. Porque vuelve al Inter. Porque el Pupi Zanetti, Porque tiene 19 años. Porque va a correr de atrás. Porque le va a venir bien. Y porque, si hace un buen Juego, juego Olímpico, eh, puede entrar en sintonía del Inter eh, rápidamente. Si es que quieren quedárselo. Por eso veo posible eso. Eh, es más un proyecto carbónico, to to totalmente, totalmente. Carboni es un mediano-largo plazo, lo de Garnacho es corto-mediano plazo. Eh, es así, ahí está la diferencia. Y por eso la exigencia también. Por eso la titularidad de Garnacho, por eso eh, se le pide más a Garnacho que a Carboni, y porque mucha gente a Carboni lo conoció ayer. Yo veía en Twitter que mucha gente comentaba, dice, ¿y este pibe quién es? ¿De dónde salió? Este flaco alto que la rompe. A muchos hacen acordar a Gigo Moreno. ¿Se acuerdan el de Racing? Cuando tiene la pelota. No en velocidad. Porque Gigo Moreno no tiene la velocidad de, de Valentín Carroni. Pero eh, tiene ese estilo. Eh, esas sombras parecidas. Tiene, tiene sombras parecidas. Bruno, ¿pensás que Hendrik es más que Garnacho? En términos de proyección. Yo lo veo similares. Yo lo veo similares. Endrick más joven. Garnacho ya está triunfando en Europa. Hendrik no jugó ni 10 minutos en Europa todavía y no los va a jugar hasta agosto. O sea que en eso veo que puede explotar más rápido Garnacho que, que Hendrik. Sobre todo porque Hendrik es joven. Y bueno, tiene que jugar los Juegos Olímpicos. Ah, no, no, no clasificaron. Qué pena. Qué pena, Hendrik. Te queremos igual. Una lástima. Una lástima que tengas que ver el Juego Olímpico de, de tu casa. Que compres un buen tele. Yo creo que si hablas con Florentino te puede conseguir entradas para algún partido. Eh, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Te queremos igual. Te queremos porque creemos que eso es un gran proyecto. Pero esperemos que tengas un buen verano europeo. Porque no vas a tener que prepararte para los Juegos Olímpicos. <laughs> eh, 4K, sí, obvio. 4K, escúchame. Escúchame. Florentino, ¿en cuánto le consigue un 4K? ¿En 10 segundos le consigue un 4K? No. Tremendo. Eh, tremendo. Tremendo, eh, tremendo. Tremendo. <laughs> eh, amigos, eh, cositas que tenía guardada y que quería compartir con ustedes. A ver, que nadie lo toma mal, que es solamente una broma, que, eh, que, con, que con Brasil tengo esto. Que con Brasil tengo compañeros de laburo brasileños, los vuelvo locos todo el tiempo. Estoy, voy con la espalda hinchada a todos lados, así que... Eh, que lo tomen como lo que es, como una simple broma. 5 de mayo, presentación de la lista provisional para la Copa América. Pueden ser más de 23 jugadores. Yo creo que son 35. 35 creo que son. Y el 12 de junio, presentación de la lista definitiva de 23 jugadores, era lo que nos decía Gastón Edul. Uy, rompí todo. He roto todo. Ahí está. Con ustedes los máximos goleadores históricos de la selección argentina. Lionel Messi con 106. Batistuta 54. Messi está a dos goles de doblar al segundo goleador histórico de la selección argentina. Dios mío, este hombre. Kun 42. Eh, Hernán Crespo, 35. Maradona, 32. Gonzalo Higuaín, 31. Ángel Di María, 30. Yo imagino que Di María. Va a quedar quinto. Va a pasar a Diego y a, y a Pipa. Luis Artime, 24. la 23. Lautaro, 22. Bueno, Lautaro puede... Lautaro puede superar hasta Bati, incluso. Leopoldo Luque, 22. Y René Pontoni, 22. Los goleadores de la selección argentina. Ah, Leo ya. Leo, es imposible que ahí no alcance a Maradona. Es imposible. Es imposible. Ya el Diablito Echeverry por, por... Tomar uno jovencito, ya tendría que tener por lo menos 20 goles para empezar a, a, a alcanzar a, a Maradona. Bati, yo soy de la generación Bati. ¿eh? Yo soy de la generación que se levantaba temprano a ver la Roma por PCN. Aquel equipo con Candelá, con Emerson, con Cafú, Aldair. Eh, bueno, Bati, Montela, Totti, Tomasi. Eh, ¿qué, ¿Qué equipo? ¿Qué equipo, por favor? ¿Qué equipo? Eh, Bati, un animal. Un animal, Bati. Un animal. Eh, ¿Qué es PCN? <laughs> dicen por ahí, PCN era, era un canal que transmitía el fútbol internacional. Eh, sí, 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 lo de Messi es tremendo. Casi el doble de goles que Bati. Eh, Vicente Candela y Bestia. Bestia. Candelar un animal. Candelar, Candelar un animal. Un animal. Un... Animal. Animal. Eh, seguimos compartiendo cositas. Eh, los chicos de la Sub-17 ganaron 5 a 0 en el Mundialito de Montaigu en Francia y festejaron así. Qué lindo que lo disfruten, que lo vivan así, con pasión. Eh, también esto es sentido de pertenencia. ¿eh? Que un 5 a 0 en un torneo amistoso, bueno, amistoso para ellos no creo que sea muy amistoso, pero eh, se festeje de, este, de esta manera. Hizo un vuelto más Parmo, que es por ahí la gran figura que tiene esta sub-17. Eh, ¿Y eh, cuándo juegan? Eh, ¿Hoy jugaban de vuelta? No, mañana. Mañana juegan de vuelta, si no me equivoco. Eh, lo puedo buscar rápido. Lo puedo buscar rápido porque lo compartí en, en mis redes. Eh, ayer mismo, si no me equivoco, lo ponía. Eh, acá está 5 a 0. Dos de Jerónimo Gómez, uno de Juan Cruz Mesa, uno de Diego Fleitas y uno de Tomás Parmo. Los goles de la selección argentina. Juegan mañana dos y media de la tarde y vuelven a jugar el sábado. ya me di? Debe ser sábado, ¿no? Sí, jueves, sábado. Eh, a las 2 de la tarde, Argentina contra, contra Francia cierra la fase de grupos. El próximo partido es contra Costa de Marfil. Seguimos compartiendo cositas. Eh, es un gato el hijo de puta, dijo Leandro Paredes a Keylor Navas. Y acá se ve clarito. Fueron compañeros. Ahí le dice a Nico: Es un gato el hijo de puta porque le saca una. Um, le saca un anico a Enzo Fernández. Eh, y esto me pareció una pavadita. Una pavadita que armó Score 90. Que arman los equipos ideales de la Euro y de la Copa América 2024. Y miren lo que hay. Del lado americano. Alison Molina Araujo Militao, Ya que no este Cuti y no este Dibu me parece una vergüenza. Eh, Alfonso Davis. Valverde Guimaraes McAllister. Díaz Martínez Vinicius. Ese supuestamente es el equipo ideal de la Copa América. Eh, Rarelli, Rarelli. Y por compartirlo nada más, el de la Euro, Ter Stegen, Alexander Arnold, eh, Saliba, Van Dijk, Theo Hernández, De Bruyne, Rodri, Bellingham, Saka, Kane y Mbappé. Eh, la delantera... De, de la euro, la delantera de la euro. Entonces, eh, bueno, esto es un dato, no, a ver, es un buen dato porque lo venimos siguiendo el caso. Eh, Pablo Ezequiel Acoto fue detenido eh, en la madrugada de este miércoles. Voy a sacar la pistola porque pudo ser bañado. Eh, fue detenido en la madrugada de este miércoles por la, por la división Unidad Operativa Rosario, tras confesar en una llamada telefónica que era el culpable del hecho. Al momento, uh, al momento de la detención, eh, Akoto portaba un bolso en donde posteriormente se encontraron 135 gramos de cocaína incautada. En la madrugada del lunes, un auto con tres pasajeros pasó varias veces por la puerta del barrio privado Miraflores, donde se aloja Di María cuando está en el país, eh, dejando un mensaje amenazando a la familia del jugador eh, recordemos que había sido amenazada la familia de, de fideo eh, qué más eh, a los goleadores históricos ah y esto es hermoso muchos jóvenes en cancha digo. vivas que es el coordinador eh, coordinador de selecciones juveniles si no me equivoco de costa rica ¿No lo lo saluda Claudio Vivas. Un abrazo. Un abrazo. Profe, ¿Qué, ¿qué significa? Este o es sea, grande, este, este me hizo jugar a mí de chiquitito de Pro 1. Profe, ¿qué nos puede decir de don Claudio Vivas que lo tenemos ahora en el este, Habla bien, mi padre futbolístico mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón. Dirige las selecciones favorito. de nosotros. ¿Qué, ¿Qué tal eso? ¿Cómo qué tal? Este le va, le va a hacer. Ya lo vieron, compiten y les va, le va a dar alegría. Bueno, aparte Contacte que lo, antena, lo aprecio no, un montón, lo no quiero mucho y. No nos vale. plagues, no nos o sea, su carrera lo bala, no, 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 no yo, de, es mucho más de. Que es lo mejor como palabras. profesional que tiene don Claudio o <laughs> Sabe fútbol 10 veces más que yo, no tengas Contacte, duda de eso. No, 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 no tenga no, ningún no, tipo no, de duda. No, Hacemos caso. Bueno, Ahí bueno, está. Un abrazo. Ahí está entonces el reconocimiento de Scaloni con Vivas. Bueno, esto es lo que veíamos, la palabra de Mache que la compartíamos y los grupos de la euro, que también terminaron ayer. Ayer se terminaron de definir. Eh, Alemania, Escocia, Ucrania, Suiza, España, Croacia, Italia, Albania. El grupo B para mí es el más fuerte. Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra. Un grupo parejo, un grupo parejo. Polonia, Holanda, Austria y Francia. Grupo difícil también. Bravo, eh, bravo este grupo también, eh, el B y el D, Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania, Turquía, Georgia y eh, o Georgia, eh, Portugal y República Checa. Va a estar linda la euro, va a estar linda la euro. Está bueno porque arranca el mismo día que la Copa América, Empezás el día. A ustedes para, para ustedes va a ser la mañana, para acá va a ser la tarde-noche, eh, para ustedes va a ser la tarde, para nosotros va a ser la tarde-noche, arrancás viendo la Eurocopa y terminás viendo eh, la Copa América. Eh, así que bueno, eh, interesante, interesante. Y este tema que también lo habíamos comentado en la previa al amistoso versus Francia, la selección de Chile le dio su apoyo al jugador de estudiantes Javier Altamirano, que juega para la selección chilena. Y esto lo, ya lo habíamos compartido en los streams anteriores. Eh, leo un poquito el chat, amigos. Leo un poquito el chat que lo he perdido. Ya lo recuperaremos sin ningún inconveniente. Eh, no sé ni cuántos somos en estos momentos, pero seguimos hablando de selección. ¿Cómo no? Uy, se me fue el chat de una manera tremenda. Eh, sin dudas, el grupo B de la muerte Italia se recompuso o no pudo hacer una construcción, renovación de su seleccionado. Qué pregunta, porque es el campeón vigente. Es el campeón vigente del euro. Eh, pero es verdad que no clasificó el Mundial. No me parece muy, muy bestia lo de Italia. No me parece muy, muy bestia. De hecho, bueno, eh, Mateo Retegui hoy pelea por ser el titular en la selección argentina. No estaría ni convocado Mateo Retegui por tener una referencia. Por tener una una referencia. Eh, uh, esto, el, esto se trabó de una manera. Eh, Bruno decían que Costa Rica tranquilamente puede ser un rival de fase de grupos de un mundial. ¿Es cierto? Sí, 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 sí. Costa Rica eh, juega mundiales. Jugó el último mundial Costa Rica. ¿Cómo no, no te va a tocar una fase de grupos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Está despertando la máquina alemana. Sí, está despertando. Aparte están apareciendo unos nenes con el Leverkusen, mamita. Mamita, querida. Eh, mamita, querida. Candidatos a la euro: Portugal, Alemania, Inglaterra, Francia. Francia también lo pongo ahí. Francia lo pongo. Lo pongo en ese. En ese podio, skips Lo ponemos en ese, en ese podio. Eh, el partido de ayer sirve para no relajarse. Eh, Sí, a ver, sirve porque hubo muchas pruebas, porque sin el partido de ayer, Garnacho no tenía un partido como titular antes de la Copa América, sin el partido de ayer no jugaba Walter Benítez, eh, sin el partido de ayer, eh, Lautaro no cortaba la racha, fue bueno jugar el partido de ayer. Es verdad que nos hubiese gustado otro tipo de partidos, pero hubo cosas positivas. Di María se llevó el cariño de la gente, hizo su primer gol de tiro libre con la selección argentina en toda su historia. Eh, cuando parecía que ya había conquistado todo, le quedaba un récord ahí por, por hacer, una estadística linda. Eh, así que nada, interesante. Amigos, amigas, el agradecimiento por estar de ese lado. Mañana por la tarde, video: los 14 exámenes de Leonel Scaloni. Ya lo tengo para, para editar y eh, quedó lindo, así que nada. Eh, agradecerles por el aguante de estos días. Eh, se van a cortar los directos diarios porque arranca un fin de semana largo para todos ustedes. Y porque eh, entiendo que, que los streams tienen algo más de vida cuando la selección juega o está por jugar. Así que eh, vamos a seguir haciendo stream, pero no de manera diaria, como lo veníamos haciendo ahora. Haremos el uno o dos por semana para eh, estar en contacto con, con todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Imagino que viernes subiré podcast por la mañana, así que atentos, los que madrugan el viernes por la mañana van a poder escuchar el podcast eh, de primera mano eh, y, y nada, eh, agradecerles por el aguante de siempre, por el apoyo que me están dando, no solo el apoyo económico, sino también el apoyo de divulgación de este canal, porque ayudan y mucho al crecimiento de este espacio. Les mando un abrazo grande y sepan que acá hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.